Bueno, arrancamos con esta sesión. Muy buenas noches para todos. Vamos a empezar, damos inicio oficialmente a las noches digitales de este año del señor 2020. Les comentaba que las noches digitales empezaron el año pasado con el apoyo de entidades como el Instituto Colombiano de Aprendizaje, INCAP, la Universidad de Ibagué, la Cámara de Comercio de Ibagué, que abrieron sus espacios para poder desarrollar ese tipo de charlas orientadas a la evangelización en temas de marketing digital para emprendedores y empresarios. La idea ha sido siempre eh, abrir espacios de formación gratuita para que las personas puedan mantener actualizadas en todos estos temas, que además van a, a una velocidad mucho más rápida de la que uno quisiera. Es un tema súper, súper fuerte, la forma como, como anda la tecnología y la forma como todas estas cosas están se están dando a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces, quiero compartirles en este momento, quiero compartirles la presentación. Voy a trabajar la presentación de una manera un poco diferente y es que la voy a hacer directamente dentro del PowerPoint, o sea, no lo voy a hacer en la proyección de la, de la presentación. Ya ahorita van a ver por qué, les había dicho al inicio, que... La presentación está diseñada para que ustedes la trabajen directamente sin tener que hacer ni impresiones ni nada. Si la quieren imprimir, santo y bueno, está bien, es la decisión de ustedes, no hay problema, lo pueden hacer. Pero la idea es que lo puedan trabajar aquí mismo, dentro del PowerPoint, para que no se salgan de, 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 de la herramienta, para que no tengan, para que les quede todo compacto y todo en el mismo lugar. Porque si no empiezan a tener papelitos sueltos, ya sabemos qué puede pasar con los papelitos sueltos. Entonces. Persuaden, Amor y Vende es una metodología que es de Oscar Valbuena, Osa Buena, para los que no me conocen. Ese es mi nickname, así me pueden encontrar en las redes sociales. Y hace dos años empecé a, a darle respuesta a un problema que encontré en el mercado y era que la gente no sabe escribir, la gente no sabe, no sabe comunicarse, es muy difícil la comunicación. Cuando hacíamos un proyecto, por ejemplo, de tipo web, y me mandaban a hacer un sitio web, la gente incluso tenía clientes que me pagaban uno, dos, hasta tres millones de pesos y no volvían, textualmente no volvían. ¿Por qué no volvían? Porque les pedía el contenido del, del, del sitio web y no, no lo podían diseñar, no lo podían trabajar, no lo podían construir. Era un tema bastante, bastante complicado. Por esta razón, decidí crear esa metodología, Persona en Amor y Vende. La tuve de manera gratuita, el libro digital lo tuve de manera gratuita, publicado durante dos años, esos dos años de, de proceso. Ya en ese momento está publicado. Si le dan clic aquí en la presentación que compartí por el grupo de WhatsApp, si le dan clic aquí en el icono de PDF, los va a llevar a una página web de Hotmart. Hotmart es un sitio web donde voy a seguir comercializando toda mi producción intelectual, ya más específica y más a fondo, los, grupos, los cursos más fuertes y, y demás especialización los voy a publicar acá, así como el próximo libro que tengo que está próximo a salir a la venta, que se llama Cómo hablar para no cagarla, que es neuroemoción, neurocomunicación y neuroventa, también lo voy a publicar en esta en esta plataforma. La ventaja de esta plataforma, el por qué escogí esta plataforma es muy sencillo. Resulta que Hotmart tiene tiene una una característica bien simpática, bien interesante y es que si tú compras, César Helbert me dice que está fallando el audio. César, ¿cómo, ¿cómo escuchas el audio? O sea, lo escuchas cortado, lo escuchas, se va y viene, qué particularidad tiene la falla. Te la encargo mientras voy, voy continuando, voy avanzando un poco. La ventaja de este, de este espacio de Hotmart es que si tú compras algo, Puedes sacar un link de afiliado y puedes ayudar a difundir. Si te ha gustado el, el documento, el curso, el libro que has comprado, tú lo puedes difundir. Normalmente, si alguien te pregunta, oye, ¿conoces una, una metodología para redacción, para comunicación persuasiva? Quiero armar eh, mis textos del sitio web, estoy en ese proceso. Tú puedes recomendar el libro si te ha gustado, claro, y si le has encontrado valor. Y la cosa es que tú ganas dinero. Si lo vendiera a través de una Amazon o de una forma directa, esto no podría ocurrir. Entonces, eh, como estoy en el, en, lo, en el objetivo puntual de hacer crecer la comunidad de Oscar Valbuena, Osabuena, en pro de la evangelización gratuita, también quiero que los que migren a ese proceso también de adquisición o compra de estos productos digitales también se puedan beneficiar a su vez y que más adelante. Si logran referenciar dos ventas, pueden recuperar el dinero, porque las comisiones por venta son del 50% para todas las personas que estén participando activamente en este ejercicio. Entonces, esa es una de las cosas nuevas que viene para este año. Mm, le vamos a empezar a meter plática, pero plática para todos. Entonces, esa es una cosa que considero que es positiva. Y arranquemos con los temas de hoy. ¿Qué es marketing digital? Voy a arrancar desde cero toda esta sesión de charlas de marketing digital para empezar nivelando desde lo más sencillo y empezar a cuadrar conceptos. Bueno, el marketing digital no es más que el ejercicio del marketing, lo que pasa es que es el ejercicio del marketing basado en los medios digitales. Hoy en día, y yo hablo mucho del tema del mamífero humano, para aquellas personas que no han estado en cursos anteriormente y se vinculan hoy, bienvenidos, bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Yo hablo mucho del mamífero humano, ¿por qué? Porque desde muchas metodologías o estudios neurocientíficos nos damos cuenta que somos animalitos y somos animalitos asustados. Tenemos un, un libre albedrío, una capacidad de conciencia y raciocinio que normalmente no utilizamos. Ya en el proceso vamos, vamos a ir mirando qué debemos hacer para podernos activar de esa, de esa manera y activar esa, esa capacidad de conciencia y esa capacidad de racionalización, porque vamos en piloto automático por la vida. Entonces, es un ejercicio de mercadeo, todo el que busca difundir las experiencias, las eh, emociones que se pueden generar frente a un producto o a un servicio. Normalmente hablamos del marketing del ego, yo soy, yo hago, yo puedo, yo tengo. Entonces, he puesto muchos ejemplos donde me refiero a las características de la venta. Si yo te pusiera a venderme lo que tú haces en este momento, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? O sea, tú qué dirías? Oye, es que yo tengo, yo puedo, yo soy, yo hago, o yo vendo ropa y la, las características de la ropa es que es en algodón, en poliéster, en, en las tallas. Bueno, resulta que eso, a efectos prácticos, a nadie le interesa. Lo que a la gente le interesa es cuáles son las emociones que yo voy a tener si adquiero tu servicio o tu producto. Y eso es ir al inconsciente de la persona al cerebro irracional del que siempre hemos hablado en todos estos procesos. El marketing digital es como llegarle a ese cerebro irracional pero a través de las herramientas digitales. eso es todo el, el, el proceso que busca este sistema del, del marketing digital Me dice César eh, está fallando el audio y ya mejoró engaña entre cortado el audio ya mejora ratos. Bueno, no sé, la verdad, la, la conexión que tengo desde acá creo que es más que buena. ¿Quién sabe qué estará pasando? ¿Hay alguien más que tenga problemas con el audio, aparte de César? Imo Magic. ¿Cómo estás, Imo Magic? ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Dices, lo, lo, dice, lo veo desde el PC y lo tengo en el teléfono. Tocó así, ¿no? Está bien. Lo importante es que podamos conectarnos porque ahorita también la idea es que ustedes participen y que ustedes me cuenten cómo les va con el ejercicio. Entonces, bueno, eso es marketing digital. El ejercicio de activar emociones en otro para hacerle entender de una manera bioquímica que se siente por adquirir este producto o servicio. Y básicamente se resumen resolver un problema, pero demostrarle que se lo puedo resolver y generarle valor desde toda la argumentación que yo pueda, pero por medios netamente digitales. Eso es el marketing digital. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar marketing digital? que tienes que comprender más, mucho más al ser humano, mucho más al mamífero humano para poder relacionarte y conectar realmente con, el, con otro mamífero humano. Eso me parece muy bonito porque entonces empezamos a ser conscientes de la existencia del otro. Les voy a contar una cosa tan, tan bonita que, que, que me ha pasado en la vida. En estos últimos dos años, para mí ha sido una cosa totalmente simpática, agradable poder dedicarme a entender los perfiles de buyer persona o de tipo de cliente que puedo tener en mi establecimiento, en mi negocio, porque desde eso he aprendido a conocer muchísimo más a las personas, a mi entorno, a mi esposa, a mi hijo, a mi familia, a mi mamá, entonces he empezado a tener mucho más tranquilidad en la vida, porque al entender que somos animales asustados, ya lo en otras sesiones lo voy a, a mostrar, lo voy a explicar más fehacientemente, Vamos a poder encontrar que todos vamos por la vida simplemente con esos miedos que tenemos encima. Ahorita vamos a hacer un planteamiento muy rápido de este proceso. Le permite a tus clientes tener una percepción más profunda de tu marca. Eso es otra, otro punto a favor del, de, de utilizar marketing digital. Tú puedes ser el mejor en lo que haces, pero, hombre, ¿cuál es la percepción que tiene tu cliente? ¿Conoce tan siquiera la mitad de lo que tú haces? Se crean relaciones que perduran en el tiempo. El marketing digital no es para una sola venta. De hecho, uno de los principios que hay en los embudos de marketing, es decir, en cómo hacemos una metodología para hacer que alguien nos compre, es que al final de la compra, esa persona vuelva y pase por otro proceso y vuelva y nos compre. Y hablamos de la recompra. Entonces, no solamente que nos compre una vez, sino que nos vuelva a comprar y continúe en un ciclo infinito. Solo funciona si se soluciona un problema real. Hay personas que me dicen, Oscar, es que no, no, no sé qué pasa, no vendo, no puedo vender. Estoy atorado en la empresa, las ventas bajan, nada que suben las ventas que hago. Lo único que les puedo decir es: mira, si están bajando las ventas y si no puedes vender, toca que revises muy, 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 muy bien qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Porque eso quiere decir que puede ser que no estés apuntándole al, al tipo de, de mercado que si sea de manera correcta y que no estés solucionando realmente un problema. Un saludo para Cristian Vergara desde el corazón del Valle, mi hermano. Desde tu lado, muchas gracias por participar, Cris. Hace que aprendas lenguajes de seducción y persuasión. Ya no, ya no, deja, ya dejas de vender porque sí. Ya tienes que preocuparte más por cómo expresas los argumentos de venta. Entonces es mucho más emocional, mucho más emotiva la forma como tú debes de expresarte porque tienes que motivar y activar a esa otra persona. Y jamás lo vas a hacer si tú llegas, yo, sí, es que le quiero vender. O sea, la actitud cambia totalmente. La configuración facial, que también lo vamos a, a estudiar desde los estudios de Paul McLean, lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver cómo, cómo activar a otra persona solamente con la mirada, solamente con, con la sonrisa, pero la sonrisa con los ojos. La personalización con, en el trato con el cliente es totalmente necesaria, pero aquí en el marketing, en marketing digital se hace más económica y automatizable. Entonces vamos a ver cómo automatizar... Parece ser, estoy detrás de eso, espero que me confirmen en, en, en esta semana, si no la otra. Tengo dos invitados potenciales, una persona es una niña de Active Campaigns desde Atlanta, en Estados Unidos, y otro personaje es un representante de Ardu Station, que es un brasilero que está en Colombia y, y parece ser que nos va a acompañar con una sesión. Eh, para explicarnos cómo es el proceso de la automatización. esa es otra sorpresa que les tengo para quienes vienen en ese proceso de noches digitales desde el año pasado. este año las noches digitales van a tener invitados, va a tener speakers invitados. ya tengo confirmadas a dos personas. uno se llama david angulo. él es un superconsultor desde bogotá. va a participar con una charla. y otra persona es irene quiñones. irene es una consultora que está trabajando fuertemente en el desarrollo de comunidades, también en alfabetización digital. de esa que estamos haciendo gratuita desde Venezuela y esta niña es una dura en temas de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda entonces va a empezar a traer muchos amigos para que nos apoyen en toda esta gestión ya que es digital se hace muchísimo más fácil le estoy gestionando también otra serie de eventos en digital como entrevistas a expertos a empresarios en otros países para que podamos conocer otras experiencias de los errores y los problemas que han tenido otras personas porque esto no es solamente dicha y gloria hay personas que han tenido que invertir mucho dinero para poder llegar a donde están en ese momento. Entonces, ¿qué mejor que escucharlos de, de boca de ellos? Bueno, continúo. Aumenta la, la visibilidad de la marca. Te obliga a ser un experimentador constante, un cacharrero. Tienes que cacharrear, tienes que probar herramientas, tienes que estar metido en una cosa, en otra, probar una, un sistema de automatización, probar otro, porque no hay ningún camino que sea expedito, fácil y único. Hay gente que me dice, ven, ¿cuánto cuesta mi plan de marketing? No tengo ni la más remota idea. ¿Pero por qué? Si tú te dedicas a esto, porque no sé tú qué necesitas. Si yo supiera que necesitas, armaba un tema estándar y te lo, te lo pasaba ya y ya, mira, vale dos pesos. Pero así no funciona el marketing digital. Es depende de lo que tú necesites que yo haga o que se haga en términos generales para que tú puedas mmm, datear perfectamente los costos de ese proyecto. Les aumenta la visibilidad de tu marca, pero te te obliga a experimentar cómo vas a dar visibilidad a esa marca. Te hace mucho más creativo y ordenado. La automatización ayuda muchísimo a esto porque la automatización te ordena, sí o sí, te ordena las cosas. Y, por ejemplo, en mi caso, le dedico mucho más tiempo a Martín, desde que tengo cositas de automatización y obviamente a mi esposa, a mi familia, que es lo más bello y hermoso que tengo, gracias a Dios. Es medible, todo lo que haga se puede medir. Así que no vas a tener inconvenientes con que si tercerizas algo, algún proceso, lo vas a poder medir y vas a poder saber si te están sacando los ojos o si ese, ese tercero, ese freelance, ese contratista se quiere aprovechar de ti en el, en el ejercicio que haga, porque puedes decirle, mira, yo espero estos resultados, este es mi plan de marketing, de marketing. espero estos resultados, ¿cómo me puedes ayudar? Entonces, va, vas a medir todo lo que hagas, vas a hacer un uso inteligente del presupuesto publicitario en la marca te va a facilitar la toma de decisiones y vas a poder hacer muchas tácticas de bajo presupuesto. Recuerda que muchas tácticas es lo que determina una estrategia. Entonces hay muchas tácticas que podemos hacer de bajo presupuesto. Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo es un tema de viralización, de gestión de comunidad, de crecimiento, de desarrollo de la marca personal y esto lo hago a un costo muy bajo que es pagar la licencia de Zoom y una que otra cosita más que tengo dentro, del, dentro de ese sombrero del mago para todos ustedes. Existen muchas tácticas que se hacen a bajo presupuesto y todas estas deben obligar a que nos lleve a una democratización de la red. Es decir, si podemos acceder a todos estos temas de bajo presupuesto, genial, porque vamos a poder estar con muchas oportunidades que en la vida real, en la vida física, no tenemos normalmente. Ustedes saben que vivimos en un país en el que lastimosamente. Todo el tema burocrático es un poco complejo. Entonces, hay personas que, que si estás con el gobierno, tienes que escalar, tienes que hacer eh, ser amigo de ese, no sé qué. Bueno, qué triste, pero es así. Entonces, en el marketing digital, no. En el marketing digital, si tienes una idea, la, la, la montas y ya. Y te vas de frente con todo el proceso. ¿Cuál es lo malo o qué es lo malo del marketing digital? Que te hace fracasar más rápido si tienes un producto deficiente. Entonces... Un buen marketing hace que un mal producto se evidencie más rápido. Entonces tienes que tener mucho cuidado. El producto realmente debe ser probado antes de lanzarlo fuertemente al mercado. No funciona si tú no tienes contenido propio, original y relevante. Si tienes contenido de copy y pegue en, en Google, si te jalas los videos de YouTube y le cambias dos o tres cosas, si coges contenido de Instagram y lo cambias así, cositas chiquitas y vuelves y lo, y lo envías, así no funciona. Tienes que hacer contenido totalmente creativo, novedoso, original. Puede ser que no tengas todas las super herramientas de trabajo, no importa. Lo importante es que sea contenido original, que sea tuyo, que sea propio, que sea único, que la gente no lo encuentre en otros lados. El éxito llega. Desde el tema personal, el ejercicio que yo, yo llevo, yo te puedo contar que llevo dos años en todo este proceso de cambio que les he hecho desde, desde mi decisión de bajar de peso, mi operación, hasta la fecha de hoy. Ya llevo dos años en este proceso. Para los que no saben, bajé 34 kilos desde que empecé a a diseñar el, 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 el personaje de Osabuena, de toda esta marca personal que estoy creando y que a la que le he dado durísimo. Llevo dos años en este proceso. Entonces el éxito llega, pero el éxito se demora. Todavía no es, no es el tiempo de monetizar, todavía no es el tiempo de, de, de ser millonario, pero se hace paso a paso, con mesura, pero con determinación y una lógica bien certera. Entonces hay que trabajar fuerte, constantemente sobre todo. Se manejan muchos indicadores, por tanto, las, las, los servicios de automatización te ayudan muchísimo, porque tienes que monitorear absolutamente todo: visitas, eh, likes, eh, shares, eh, comentarios, de todo lo que puedas tener. Entonces, tienes que estar con 20 ojos pendientes en todas las plataformas que vas a tener y vas a desarrollar. Por eso, la automatización es súper recomendable para este año 2020, es, es vital. La mejor información se encuentra normalmente en inglés. Entonces, eso es una limitante tesa porque, sí, pues no todo el mundo tiene acceso a este segundo idioma. Entonces, bueno, ahí hay un, una, una limitante. Genera efectos de bola de nieve si no sabes tratar a alguien. Por ejemplo, hay comentarios que hacen los clientes, que hacen personas, a veces malintencionadamente, otras veces eh, sin querer, queriendo, pero se hacen, de pronto son feos. Y las personas, las empresas, las marcas no saben reaccionar a esos temas. Entonces la forma de reacción es un poco agresiva, violenta y el efecto bola de nieve que se genera es eso. Entonces todo el mundo te ve, todo el mundo te mira. Alguna vez yo, yo lo, lo digo y lo he contado en, en, en ejercicios puntuales que hemos hecho. Eh, hemos, eh, yo he cometido errores y he publicado cosas en Facebook. Eh, bueno, ya hace mucho tiempo no lo volví a hacer a raíz de eso. Una vez publiqué una foto de un, de un lugar, de un punto de comercio, y les bajé el, 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 las ventas en un 50% en menos de una semana por una publicación que hice en Facebook. Hay que tener mucho cuidado con lo que hagas porque puedes destruir a alguien también sin, sin querer, por una rabieta, por una mala pasada. En ese momento estaba de mal genio con la, con la niña que me atendió, que no tenía nada que ver en general con toda la marca, pero es la representación de la marca. Lo publiqué, publiqué el caso en Facebook. Y en una semana se les bajaron las ventas 50% en esa semana. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hagamos. Alguien que me colabore, por favor, eh, con Lina Carvajal, para, para que me ayuden en el chat de INIX a compartir nuevamente eh, el enlace de acceso, por favor. Porque no quiero, no quiero retirarme acá, les encargo. A una persona que, por favor, me colabore en este momento a compartir el enlace de acceso, que hay dos personas eh, intentando entrar, por favor. Gracias. a ver. Lo que iba a hacer más fácil. Oh, ya, 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 listo, ya, ya, ya. Controlado el tema, listo. Sigamos. Ahí está el enlace de acceso para que todos puedan entrar. Si no tienes claro el valor de tu marca, tienes que competir por precio. Cuando no, no sabes cómo generar valor. Compites por precio y es, es, es muy triste porque te desangras te económicamente. Dice, no es la idea. Y el marketing digital sirve para que tú puedas demostrar el valor de tu marca. Necesitas desarrollar constantemente habilidades digitales. Por ejemplo, miren lo que pasó hoy. Eh, abrí la sala media hora antes para ir ayudando a las personas a entrar y todo. Hubo personas que se quedaron por fuera porque todavía no saben manejar el Zoom. Es normal. No es una crítica, no es un juicio, no es nada de eso. Es simplemente algo que ocurre. Entonces tienes que desarrollar constantemente las habilidades digitales para salir adelante en estos procesos, porque las cosas cambian a una velocidad extraordinaria. Si no sabes sonreír, los resultados no van a ser positivos. Entonces, pilas. Esto es de actitud, de mucha, mucha actitud. Les tienes que mantener una súper sonrisa en la cara para que puedas llegarle a la gente de una manera bonita, de una manera chévere. Tu competencia puede analizar tus estrategias permanentemente. Entonces, así como tú puedes monitorear, a ti te pueden monitorear. Eso es un ejercicio que también que te vas a haber enfrentado todo el tiempo que, que, que te metas con eh, el ejercicio de marketing digital y eso es innegable. ¿Cuáles son las, las principales formas de hacer mercadeo por Internet o marketing digital? Pues está Google, están las redes sociales, hay publicidad de pago y hay correo electrónico masivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos hoy en día, ojo con esto, ya reservaron sus nombres de usuario en TikTok, la red social TikTok. Si alguien quiere participar en el chat, con mucho gusto puede hacerlo, para yo también saber sus opiniones y participaciones. Un saludo a todas las personas que se han conectado en los últimos minutos al chat y que se siguen conectando. Tenemos 28 participantes en este momento. Muchas gracias por acceder. Está el chat a disposición de ustedes para que puedan participar también, ¿no? ¿Ya reservaron sus, sus nombres de usuario en TikTok? Pilas con eso antes de, que se los, antes de que se los puedan robar, se los puedan quitar. Métanse a TikTok y creen en el usuario de ustedes. Yo ya tengo mi buena ahí reservado. Entonces, puedo utilizar las redes sociales, pero necesito saber para qué utilizar cada red social. Por ejemplo, hoy en día estamos, la estamos rompiendo con algunos ejercicios de robots en LinkedIn, porque los robots en LinkedIn nos han permitido establecer comunicaciones establecer conversaciones, activar conversaciones automáticamente. Entonces se activan automáticamente y ya después el ser humano llega y entra a participar en todo el proceso. Pero después so, solamente después de que se ha activado la conversación y una persona del otro lado ha contestado. Apenas se activa la conversa llega una, un ser humano de este lado y continúa en la ejecución del embudo de ventas o, o, o llamando a la gente pues a participar en ese plan de marketing bien chévere. Depende de para qué sirve cada red. Así depende de nuestras actividades o nuestras acciones de marketing. Entonces tenemos que tener claro que Facebook e Instagram es para quien come, eh, compra y se lo come o compra y se lo pone. LinkedIn es para quien compra y lo revende o para quien busca trabajo o para hacer eh, relaciones de negocios o para hacer convenios interinstitucionales o para otro tipo de temas. Un TikTok es para el desarrollo de una comunidad muy joven, por ejemplo, similar a una Snapchat. ¿sí? Hay personas que ni siquiera saben que estas dos redes existen, Snapchat y TikTok. Pues pilas con eso en la jugada porque hay, hay que garantizar la existencia del nombre en todas estas redes, cuidarlo por lo menos. Puedes hacer posicionamiento en Google, que cuando alguien busque una palabrita de lo que tú tienes, pues sencillamente te encuentren y tú aparezcas ahí, ya sea porque pagas o porque Google detectó que tienes un muy buen contenido y te en los primeros resultados de búsqueda. En cualquiera de los dos casos, chéverísimo, pero tienes que aparecer. Hay niveles de dificultad para, para posicionarse que son mínimos. Son súper, o sea, casi de cero, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que no apareces ahí, ¿sí? O sea, hay gente buscando lo que tú haces, pero que no te conocen, obviamente. Y si tú no estás, pues, ¿para dónde se van? A la competencia. Esa es la forma fácil de, 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 de acceder. Y hay gestión de marketing por correo electrónico. El solo hecho de tener una firma diseñada bonita en el correo electrónico. Bonita no quiere decir que tengas una super imagen, un super diseñador gráfico te la haya hecho, no, sino que al menos tengas información organizadita de una manera muy amable, muy cordial, muy, muy dirigida a esas personas que no te conocen, que pongas ahí tus números de contacto. Me ocurre todavía en pleno, en pleno año 2020 que, que me contestan correos electrónicos de empresas y tiene solamente el nombre y el cargo. Digo, bueno, ven y si te quiero llamar. ¿A dónde, a dónde rayos te, te puedo marcar ¿sí? o dónde queda tu oficina que no aparece una dirección entonces, bueno o sea, ¿cómo, cómo armar una firmita de correo que, que garantice a otra persona que te van a encontrar, o sea, ¿quién, quiere, quién es el principal interesado en que te encuentren, tú entonces toda esa información debe estar consignada en esa firma de correo electrónico porque cuando tú hagas alguna cosa nueva pum, ¡pah! aparezca toda la información de una y puedas llegar a esas personas y puedas generar ese networking, pero de una manera mucho más fuerte y más estrecha. Al final de esta sesión vamos a ver algunas estrategias y las vamos a diseñar aquí en conjunto. Estrategias de marketing para un empresario pequeño. Un segundo, vuelvo otra vez a, al chat en WhatsApp porque están pidiendo nuevamente el enlace. Ya, listo. Regresamos. Bueno, aquí está el famoso lienzo del que tanto les he hablado. Este lienzo lo estuve haciendo para uno de los proyectos que tengo, donde vamos a beneficiar 15 mil empresarios en la ciudad de Yopal. Esto es una, una muestra, una validación inicial que estamos haciendo después de muchos ejercicios de simplificación del proceso de creación del plan de marketing digital. O sea, esta noche, al finalizar esta sesión, la meta, el objetivo, la promesa de valor, la promesa de servicio es que tú debes tener todas las herramientas para hacer un plan de marketing, si no es que ya lo hiciste al finalizar la sesión. ¿Listo? Entonces vamos con eso. ¿Qué es lo primero que toca entender de todo este proceso? Es a quién le vendes. Y ojo con una cosa: hay gente que me dice, no, es que yo le vendo a todo el mundo, es que cualquiera puede comprar lo que, lo, lo que yo vendo, esto es para todos, esto es ningún producto es para todo el mundo, ningún producto es para todo el mundo, ningún servicio es para todo el mundo. Tienes que analizar muy bien lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y a quién te estás dirigiendo, porque ahí está la clave del éxito de todo lo que sigue a continuación. Si defines mal el perfil de tu comprador, todo lo que hagas no va a tener sentido, no va a tener sentido. Entonces por eso tienes que tener muy 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 soberanamente claro qué es lo que vas a hacer, con quién estás hablando y cómo activamos a esa persona. Entonces, pues por eso la primera parte es definir muchísimos datos, la mayor cantidad de datos posibles de caracterizadores de estas personas para que tú puedas tener la mayor cantidad de posibilidades de conversar con estas personas. ¿De qué nos sirve conversar? Pues es que conversar es el, 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 el ejercicio súper sencillo y, de, y de entrada pues, de, de, del marketing digital. Entonces, por esa razón necesitamos conversar y activar conversaciones. ¿Y cómo conversas con alguien? Pues sencillamente de una sola manera, sobre los temas que le gustan. Entonces, es que no hay, no hay otra forma de conversar con las personas. Conversas sobre los temas que le gustan, conversas sobre las cosas de su día a día, no de tu día a día. Entonces, es cuando evitamos y cambiamos el marketing del ego por un marketing más social, por un marketing más preocupado por el otro, por un marketing donde. Logramos entender realmente el dolor de la otra persona, que la otra persona realmente tiene un problema, el berriondo, y por eso nosotros generamos valor, porque solucionamos eso. Y ojo, cuando alguien, no sé si has escuchado ese tema, que, oye, cóbrame, pero ayúdame. Cuando uno llega a ese nivel de desespero, a ese punto de desespero máximo, uno está dispuesto a pagar realmente lo, lo que le piden, porque realmente tienes un problema un problema grave entonces qué pasa mira vamos a jugar con el lienzo un momento en el lienzo aquí en el PowerPoint tenemos esta bolita verde este check y tenemos este cancel acá y este es el indicador de que puedes hacer clic y moverlos eh, más que hacer clic y moverlos te sugiero que hagas control C control V lo dupliques y empieces por ejemplo nombre la idea es que quien el nombre hagas un, un ejercicio sencillo de ponerle un nombre a este personaje para por lo menos saber ¿Cómo se llama? Que lo mires a los ojos. Es un ejercicio eh, simbólico porque es muy poderoso. Entonces, por ejemplo, yo digo que este personaje se llama eh, Jesús Guzmán. Entonces, el señor Jesús Guzmán es mi Bayer persona. Y ya voy a empezar a definir las características del de señor Jesús Guzmán. Yo voy a decir que está en la etapa de adultez. Eventualmente es. es eh, o sea, tiene un, cómo generar dinero en este momento eventualmente, ya vamos a mirar, está viviendo en unión libre, efectivamente es, el género es masculino, no es fumador, duplicó el cheque tantas veces como sea necesario, educación, esa es una persona que tiene el universitario, tiene una carrera encima, es de un estrato 3, es, un, es clase media colombiana. En este momento está como, como propietario, pongámoslo acá, como propietario de, de su propia empresa, de su propio negocio. Tiene un automóvil, un automóvil que no es de lujo, pero tiene un automóvil. Eh, es una persona que tiene una religión, está activo en esta religión, usa gafas, es políticamente activo, no hace mucho deporte es una persona que tiene una contextura delgada no es una persona que vaya al gimnasio por tanto no tiene una estructura muscular de tipo fuerte es una persona ya no es muy alta es más bien bajito es una persona que es una persona morena no precisamente de negritudes digámoslo sino como lo estoy definiendo es más bien trigueñito pues hijos tiene un hijo tiene, digamos que tiene un perro en la casa y comida come lo que le pongan. Entonces, ¿a dónde voy? Antes de hacer este tipo de análisis nos costaba un, un montón de tiempo, nos costaba eh, un, un montón de procesos de trabajo de mil cosas, pero con este lienzo ya nos queda mucho más resumido, más detallado y vamos a empezar a entender mucho más. O sea, yo ya sé que si el tipo está en unión libre, que no fuma y que tiene una contextura delgada, más o menos débil, no es de gimnasio, decíamos más o menos bajito, estrigueño, tiene un hijo. Ya, ya voy empezando a tener a ese personaje al frente mío. Es como empezar a moldearlo y identificar cada una de las cosas que le gustan, que no le gustan, qué hace, qué no hace. Y después de que tenemos esa configuración más o menos física y estrato económica, social, de movilidad... Después vamos con otra cosa que es súper wow, lo hemos hecho en ejercicios presenciales, es el estilo según una teoría que es de Carl Gustav Jung. Carl Jung dijo que hay 12 tipos de personalidad y este fue un modelo que tomaron para todos los procesos de, de, de ventas, de marketing. Entonces se habla de los 12 arquetipos de las marcas. Entonces, evaluamos tanto el arquetipo de la marca como el arquetipo del comprador potencial al que le estamos trabajando. Entonces, tenemos que definir cuál es el arquetipo de este señor Jesús Guzmán. Yo tengo que saber si es un tipo inocente, si es un héroe o guerrero, si es un forajido destructor o rebelde, si es un explorador, si es un bufono comediante, si es un sabio, si es un gobernante, si es un mago, si es un amante, si es un creador, si es un hombre corriente o huérfano, si es un cuidador o bienhechor. Todos estos. Arquetipos están documentados. Puedes encontrar toda esta documentación ya sea en el libro de la metodología persona enamora y vende o eh, en internet. Puedes buscar los, los arquetipos y vas a encontrar muchísima información. Entonces no hay lío. Tienes que identificar cuál es el el, el arquetipo que más representa a esta persona. Sí. Si es un hombre corriente, yo como voy a esta persona, digamos a, a, a Jesús Guzmán, para mí es un hombre corriente o huérfano, una persona como muy normal que se mezcla dentro de la gente. Y lo voy a definir de esa manera. Es un dueño de negocio, propietario de negocio, que tiene ciertas facilidades económicas, no eh, vive en tema de lujo, pero tiene ciertas tranquilidades en donde puede cuidar a, a, su, a sus dos hijos, es decir, a su hijo humano y a su hijo perro. Ojo, por neuroemoción, que lo vamos a ver más adelante, el que tiene un perro tiene un hijo, el que tiene un gato busca un padre, y así, bueno, no, no, no lo tengo claro con ave y Caballo, lo averiguaré próximamente. Pero lo, lo, lo tendré presente. Pero sí se puede deducir muchas cosas de, de todos estos análisis que lo vamos a relacionar con neuroemoción más adelante. Entonces, también por eso es importantísimo comprender estos, estos detalles puntuales del, del buyer persona o del prototipo de cliente que estamos trabajando. Ojo con una cosa: yo puedo tener mil tipos de clientes, mil tipos de, de, de potenciales compradores o de buyer persona. Se dice Bayer persona porque Bayer es, compra, es comprador y, bueno, persona, persona. Es persona compradora en, en inglés. Y es la forma como normalmente encontramos este, es, está, estos procesos o literatura o videos sobre estos ejercicios. Vamos a mirar el chat que hay dos personas que están compartiendo. Cecilia en estudio, Dios mío bendito. ¿Y cómo hago para decirte qué que puedes hacer, Bueno, muchas gracias a todas las personas que siguen vinculándose al proceso. Entonces, ya con ese perfil, tenemos un perfil, pero si sí puedes tener mil perfiles, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, yo he trabajado con clientes en donde hemos podido identificar casi 60 tipos de perfiles diferentes de, de clientes potenciales. ¿Y cuál es la meta? Ojo, a cada cliente hay que diseñarle una conversación específica, una línea de venta, una carta de venta. Para poderlo llevar de la mano en todo el proceso de negociación hasta el cierre de la compra y después buscar la recompra. Pero tienes que diseñar una conversación por cada tipo de cliente. Por eso es que diseñar eso es tan importante. Cuando estamos haciendo los embudos, los que me conocen saben que yo trabajo de la mano con mi esposa. Mi esposa, además de ser mi compañera de viaje, es, es mi socia, es mi parcera, es mi amiga y es eh, la mamá de mi hijo y es la persona que más amo en ese mundo. Bueno, pues, pues después de, de mi señora madre. Y, y esta compañera grandísima de viaje eh, ha encontrado un montón de situaciones muy locas cuando hacemos los embudos de venta, porque los embudos, la automatización de los embudos requiere conocer muy bien, muy 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 bien la personalidad y la conducta del, del usuario, del buyer persona. Si tú no conoces la conducta del buyer, puff, hacer un embudo de ventas o hacer la automatización va a ser muy 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 complejo, porque el enganche de la persona es totalmente irracional. ¿Cómo, ¿Cómo logramos engancharlo si el tema es irracional? Bueno, lo segundo que vamos a hacer después de definir este buyer es identificar a esa persona. Si compra en Internet, por ejemplo, ¿en dónde compra? Entonces, tenemos que preguntarle a los clientes que ya tenemos: Oye, ¿tú compras también en Internet? ¿En qué tiendas compras? Yo quiero mirar y, y, y tener más referencias y tener más cobertura. Cuéntame, ¿en dónde estás comprando por Internet para comparar precios, para ofrecer también un mejor. Eh, un, una mejor relación de precios, de productos, de servicios, de atención, de calidad. Quiero estar peleando desde el frente, pues, de batalla. Entonces, le preguntas a tus clientes o a los prospectos donde estás validando tu proyecto, ¿dónde compra esta persona en Internet? Dentro de las tiendas que más venden en Colombia en este momento, según el, el análisis de Wear Social de HotSuite, bueno, al menos del año pasado, 2019, estaba Nike, estaba Mercado Libre, estaba... Pepe Ganga estaba niño y puff, se me va a la otra. Pero bueno, hay, hay unas tiendas que tienen unas ventas, pero de unos volúmenes eh, monstruosos permanentemente. ¿Dónde compra esa persona en Internet? Para yo empezar a hacerle vigilancia a esas tiendas y empezar a mirar qué están haciendo ellos y por qué le están comprando a esas personas. Súper importante. ¿Qué blog sigue con frecuencia? ¿Cuáles son los blogueros? que están en, en su radar. ¿Qué es lo que está leyendo esa persona? que consume? ¿A quién sigue? De, hablando de blogs, ojo, todavía no estamos hablando de redes sociales, hablando de blogs. ¿Cuáles son los textos que, que, que esa persona está consumiendo en su día a día? Para saber cuál es la literatura que consume, cómo la consume, qué hay. Si, por ejemplo, con eso podemos monitorear si ya existe el libro blanco de la, del sector inmobiliario en Colombia o el libro eh, blanco. De, de los productos textiles en Colombia si no existe el invento entonces tengo que empezar a crear contenido totalmente diferenciador ahorita miramos la metodología para creación de contenido medios de prensa que sigue en dónde está eh, la, la información de prensa cómo la valida para que pueda existir una una lógica entre si yo quiero pautar más adelante en algún tipo de medio de prensa pues que pauten el medio de prensa correcto en el que está siendo vigilado por este tipo de buyer persona. Hay gente que dice, por ejemplo, "No, es que a mí me gusta pautar en W Radio." Pero ¿y cuál es la lógica de que pautes en W Radio? "No, es que a mí me gusta pautar en W Radio." ¿Cuánto pautas? "No, la pauta me cuesta 3 millones de pesos." Está muy 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 bien que quieras pautar en W Radio, te felicito si tienes 3 millones de pesos para pagarlos a W Radio o más. Pero si la gente que, que tú estás buscando tu buyer persona no escucha W Radio, sino que escucha, no sé, La Mega, por ejemplo, Ojo, aquí no estamos hablando de bueno o de malo, esto no son juicios. Eso simplemente son observaciones de cuál es la conducta de la persona, sin entrar a enjuiciar a nadie. Entonces, escucha la mega, está bien. ¿Dónde tengo que estar yo? ¿En W Radio? No, en la mega. Entonces, eso tiene unas lógicas. Ibagué, por ejemplo, tiene un, un portal que es uno de los más visitados, el top 100 en Alexa, en el, ranking, en el country rank de Alexa en Colombia. Eso quiere decir que es uno de los 100 sitios más visitados en Colombia, que es ecosdelconveima.com, que siempre lo cuento porque es un tema de éxito regional. Es un diario, una emisora regional, pero tiene un una alcance nacional e internacional muy fuerte. Entonces, cuando yo quiero hacer algo y quiero hacer free press o prensa libre, publico ahí. Obvio, toca pagar. Pero no, no pago lo mismo que si pagara en W Radio, no pago lo mismo que si pagara en otros medios, porque esto es un segmento muy regional de Tolimenses en, en el mundo. Entonces, al ser muy regional, pero tener un alcance monumental, me sirve pautar en ese tipo de espacios y logro enlaces hacia mi sitio web, enlaces de valor y de calidad. Entonces, si monitoreo muy bien dónde están las personas, dónde está mi nicho, hombre, allá le llego, allá le caigo. Después, con el tiempo, en mis estrategias de marketing. Influenciadores cotidianos. Entonces, oye, ¿a quién sigue? ¿A quién sigue? Después hay, hay un, un ejercicio y es que hay gente. Mmm, ah, se me va el nombre de este, de este pelado. Ayúdenme en el chat, porfa. Este pelado, el chileno que tiene Germán, Germán Garmendia. Cuando no sé si ustedes supieron que Germán Garmendia hace unos tres o cuatro años, cuatro años más o menos, vino a Bogotá a la Feria del Libro. Había cualquier cantidad de gente en la Feria del Libro. Entonces la gente decía, uy, qué, qué bacano, quién sea qué escritor ahora, pues no era ningún escritor, era un youtuber que estaba allá, sino que el tipo le dio por hacer un libro y estaban a firma de autógrafos y estaba abarrotado por ferias en Bogotá porque el tipo estaba ahí. Entonces hay influenciadores que se salen de sus canales tradicionales y que la gente los empiece a seguir, compra sus libros, sigue lo sigue en YouTube, lo sigue en todas las redes sociales, lo sigue por todo lado, pero es a vida de, de, de su conocimiento, de su, o de su, de su producto, de su inform, información, de su contenido en general, independientemente si es bueno o malo, de distracción, lo que sea, no importa, pero la gente está a vida de, de, de ese contenido, entonces lo persigue, ¿a qué influenciadores está siguiendo esa persona? Entonces, ojo, alistarlos en este triángulo de acá. Después sigue libros y pelis. Entonces, libros y pelis, ¿qué libros y qué pelis, qué autores, qué películas está viendo? Porque, por ejemplo, yo puedo poner en las cartas de venta referencias a libros, referencias a películas, frases célebres de autores, pero si estoy hablando a alguien que no tiene idea que existe, ¿para qué lo pongo? Facundo Cabral decía: es muy posible que Dios haya destinado para mí la mujer más hermosa y más adinerada del mundo para yo casarme con ella y tener hijos y una excelente descendencia. Eh, en ese momento esa mujer está saliendo de la biblioteca central. El único problema es que yo a la biblioteca central no voy. Entonces, si los canales no están unidos de manera coherente, jamás voy a poder activar mi y, y, y plan de marketing digital. Por eso la, la especificidad en absolutamente toda la conducta y, y, y gustos de la persona. ¿A quién sigue en YouTube? ¿Cuáles son los canales que está siguiendo esa persona en YouTube? ¿Cuáles son los perfiles de Instagram que está siguiendo? ¿Cuáles son los perfiles, fanpage y grupos de Facebook que está siguiendo esta persona? Cuando tenga todo este, este paquete de información, yo voy a tener todos los, los, los personajes, las situaciones, los lugares donde se inspira para aprender, para formarse, para mejorar. Esto ya me va a dar a mí una idea de en qué redes debo pautar. Y ojo, por ejemplo, aquí no está TikTok, aquí no está LinkedIn, aquí no están otras redes sociales, Snapchat, aquí. Aquí todavía faltan muchas cosas por publicar. Esto es un ejercicio súper básico para que me comprendas cómo es la creación del plan de marketing en general. O sea, Ya después tú mismo le puedes agregar en tu casa, oye, va a agregar otro triángulo que tenga LinkedIn, está bien, perfecto. Cuáles páginas sigue la persona en LinkedIn, cuáles grupos sigue en LinkedIn, cuáles son los influenciadores que siguen LinkedIn, totalmente perfecto. Entonces, pero hay que hacer el ejercicio de monitoreo de qué está siguiendo la persona y, y cuál es la razón por qué la sigue, cuál es el contenido está generando esta persona. Listo. Cuando empieces a entender todo eso, ya vas a ver a esta persona de una manera mucho más global, la vas a ver de una, de una forma más más profunda, más amplia, más grande y tu visión y tu panorama de esa persona se va a ampliar totalmente. Y es como si después de, de, de pasar por un, una carretera súper empolvada, tú llegaras a un punto en donde te limpian el parabrisas y, uff, Dios, ves con claridad todo lo que tienes al frente es con claridad a la persona. Ahí vas a entender una cosa: es cuál es el problema que tiene este señor Jesús Guzmán. Entonces, en este campo, lo que te pido que hagas, por favor, es que agregues cuál es el problema que tiene el señor Jesús Guzmán. Para efectos prácticos, yo te voy a contar. O sea, el efecto que tiene mi Jesús Guzmán es que no sabe planear su marketing digital. ¿Por qué no lo sabe planear? Porque eh, el tipo ha intentado, lo ha lo aguerriado, ha, lo ha, ha contratado supuestamente expertos, ha perdido dinero, eh, ha sufrido mucho. El, la persona cree que en ese momento eso es una mala inversión, eso es una inversión maluca, pésima, donde va a perder la platica, pero pues porque ha habido personas inescrupulosas que lo han tumbado prácticamente. No se ha quedado de la mejor manera. Entonces, el principio es muy sencillo. Si yo puedo generarle valor a Jesús Guzmán sin cobrarle un peso... Él va a encontrar que si gratis es bueno, pagando debería ser mucho mejor. Ese es el ejercicio principal de, de esta propuesta de valor. Entonces, ¿cuál es el problema de, de esos humanos? No sabe planear su marketing digital y eso le va a generar un miedo profundo, le va a generar un nivel de esfuerzo, le va a evidenciar un nivel de esfuerzo y le va a, le va a identificar cuál es la fuente de placer. ¿Cuál es el miedo más profundo que tiene? Seguir invirtiendo sin resultados. ¿Cuál es el esfuerzo más grande? Es un esfuerzo económico. Muy alto, sin garantías. Y a ciegas. ¿Y cuál es la fuente de placer? La fuente de placer es que Jesús Guzmán en ese momento va estar pensando, carajo, ¿dónde debe haber algún, algún personaje que me colabore con todo este proceso de, de tal manera que, que yo pueda confiar en él? Pero sin que haya necesidad de una validación económica para poder confiar en esta persona. ¿Cómo puedo hacer yo para creer en alguien sabiendo que en, en cinco años que llevo intentando, todo el mundo me ha querido sacar los ojos? Entonces, la fuente de placer está en encontrar, <coughs> encontrar a alguien en quien confiar, que sepa de marketing digital que lo, y que le pueda generar valor sin inversión o con una inversión muy baja, si se quisiera decir. Entonces, si yo me encuentro con Jesús Guzmán en la calle y después de haber visto todo este proceso, ya sabemos que el tipo es estrato 3, que tiene una empresa, que no tiene mucho dinero, es clase media, eh, tiene forma de hacer las cosas, pero no tiene demasiado dinero, entonces el tipo siempre va a estar pensando en su día a día. Eh, es el típico microempresario nuestro colombiano. Que normalmente es fami-empresa, la empresa que tiene. Es una empresa más o menos pequeña, no es tan grande. Tiene 10 a 20 empleados, tal vez en el mejor de los casos. Y, y está guerreando el día a día de una manera súper super fuerte. Entonces, ¿cómo puedo ayudar yo a Jesús Humán? Le digo, oye Jesús, mira, yo sé que vienes invirtiendo sin resultados tu dinero. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo económico grandísimo y que no tienes garantías. Vas a ciegas por la vida y no sé, tal vez te interese. Encontrar valor en lo que yo te puedo ofrecer, no te preocupes, no te cobro un peso. Quiero ofrecerte este plan de hacer marketing digital para que tú mismo lo hagas. Tiene unos videos que vas a poder ver, vas a poder trabajar sin ningún problema. No me pagues un peso, simplemente arma tus cosas, aprende para que veas que hay posibilidades de hacer las cosas a bajo presupuesto. ¿Qué crees que puede contestar Jesús Guzmán? Esta es la idea, esta es la meta de la generación de valor, de la propuesta de valor. Que yo le pueda decir a una persona, mira, te resuelvo la, la mitad de tu chicharrón. Ah, ¿quieres que te lo resuelva hasta el final? Ah, listo, ya hay. debo entrar a trabajar para ti y ese tiempo te lo va a cobrar. Te lo cobro como consultoría, como asesoría, como mentoría, como formación, qué sé yo, ¿sí? Pero hay, hay, hay unos procesos lógicos de, de persuasión, pero persuasión demostrándole a la persona que realmente puedo generarle valor sin ningún problema. Este, esta propuesta de valor, cuando ya la puedes verbalizar de esa manera, como tan sencilla y tan fácil, ya es, es eh, un nivel de madurez bien interesante que logras en el ejercicio del marketing digital. ¿Qué sigue después de eso? Pues aquí en el anterior ya le averiguaste. A, a quién sigue y en dónde, en dónde es que se mueve. Entonces, bueno, vamos a mirar cuáles son los canales digitales que podemos tener con esta persona o que esta persona tiene, por lo menos. Y aquí vuelve a ocurrir algo muy similar al ejercicio anterior. Copio y pego el check. Por ejemplo, tengo la dirección en esta columna de acá. Vamos a mirar cuáles son los datos que yo tengo de esta persona, de Jesús Guzmán. Tengo su dirección. Eventualmente, si se ha registrado, tengo una ficha de facturación. Puedo, puedo tenerla. Tengo su WhatsApp. Vital, hoy en día si no tengo su WhatsApp, estoy fregado, estoy jodidísimo. ¿Tengo su Facebook? Aquí empezamos a patinar, ¿no? Entonces puede ser que no tenga Jesús Guzmán en Facebook. Puede ser que no sepa su perfil en Instagram. Pero yo le puedo preguntar todas estas, todas estas cosas se las pregunto. Oye, eh, Jesús, ¿tienes Facebook? ¿Tienes cuenta en Facebook? ¿Tienes cuenta, cuenta en, en Instagram? ¿Tienes eh, un perfil en YouTube? ¿Tienes canal? ¿Tienes correo electrónico? ¿Tienes un sitio web? Y te sorprenderías de la mano de CIS que pueden aparecer en esta columna. Te sorprenderías realmente de la mano de CIS. Digamos que esta persona tiene solamente Facebook y que, como todo buen colombiano, tiene su Android configurado por, como, como todo buen Jesús Guzmán, que es más o menos una persona adulto, no tan mayor, de unos 45 o 50 años. En muchas ocasiones la cuenta de YouTube se la configuró el hijo o la hija, ¿sí? pues tiene, pero tiene acceso a YouTube. Y puede tener correo electrónico. Entonces, digamos que es una persona que tiene estos esos canales de comunicación creados y donde normalmente se comunica. Después, mi marca. Vamos a copiar acá. Jesús tiene mi dirección. Digamos que eventualmente sí, porque ya es un cliente, es un perfil de un cliente que yo ya tengo. Además de mi dirección tiene mi WhatsApp, porque por ahí nos estamos comunicando normalmente. Pero aquí empezamos a patinar. Normalmente yo no tengo el, el WhatsApp de, de, de Jesús, no tengo el Instagram, no tengo ni idea que el tipo tiene un canal en YouTube o que simplemente tiene cuenta en YouTube y participa. Muchas veces no tengo su correo electrónico, muchas veces no tengo su sitio web. Entonces aquí viene la primera reflexión del ejercicio del plan de marketing. Si el único canal que tengo es su dirección física y su WhatsApp, uy, acabo de ver que me quedó WhatsApp. Corregiré y se los volveré a enviar. Si tengo su dirección y su WhatsApp, mi plan de marketing, o sea, la única forma viable y posible de activar un plan de marketing es a través del WhatsApp. Fin, fin del comunicado. O sea, ya no más. Porque es que no lo tengo en, en Facebook ni siquiera. Entonces, ¿cómo quiero venderle algo por Facebook? ¿Cómo quiero yo lograr, por ejemplo, que voy a hacer un video en vivo en Facebook? Sí, pero pues no tengo a, Juan, a Jesús. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir después del video? Nada. ¿Por qué? Porque no estamos conectados, así de sencillo. Entonces, ah, ven, listo. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar el perfil de todos esos Jesús Monkey por ahí y agregarlos a Facebook. Ah, muy bien. Tengo que agregar en, en los perfiles de pauta publicitaria todas las conductas de, de, de este señor, de estos Jesús que están y agregarlos a Facebook. Ah, muy bien. Agregarlos a la pauta para que me los encuentre. Hablaba con una amiga que es psicóloga y que hace webinars también. Y Blanquita, de pronto muchos de ustedes la, la han escuchado, la han visto por redes. Y ella me decía, ¿cómo puedo fortalecer la, las, las redes sociales, la pauta? Entonces, una forma muy sencilla, tú manejas desarrollo personal, una forma, digamos, fácil y rápida, sin, ojo, aquí no son juicios, ni juzgo, ni nada. O sea, es solamente características de la conducta. Si alguien que está buscando desarrollo personal, busca en la pauta de Facebook que esa persona lea, haya leído o lea, o sea, fan de Pablo Coelho, de Ocho, de, no sé, bueno, que tantas personas representativas en esta línea del desarrollo y crecimiento personal, y ponle títulos de libros que los siga o que los lea, y que haya visto algunas películas y que les guste esas películas, de tal manera que el, el, el robot de Facebook, el robot de la publicidad de Facebook, cuando empieza a segmentar, empieza a buscar a la gente, empieza a validar, uy, mira, esta persona tiene estos, estos títulos validados, ah, mira, sí, puede ser, puede ser un Jesús Guzmán, digámoslo así, entonces está validado. Y le, le publica, le pone la, la publicidad al frente para que le haga clic. Por eso la publicidad de ahora tiene esas, esas ventajas y esos beneficios, que va totalmente direccionada. Eso es pesca en pecera, lo llamamos. Porque, o sea, tenemos demasiada data de la gente. Cuando Cambridge Analytica arrancó con el problema, tanto eso que tenía, había una, un estado de caracterización del ser humano que era impresionante. Cambridge tenía la posibilidad de tener más, más de mil caracterizadores de los seres humanos de sus bases de datos y tenía una, una muestra de 30 millones de habitantes de Estados Unidos. O sea, carajo, tenía toda la conducta estadounidense eh, dateada, o por lo menos la mitad, qué sé yo. O sea, tenía mucha, muchísima gente dateada. El pronóstico era que para el 2025 podían llegar a, de mil más o menos a mil. Tipos de datos para la caracterización de una persona. ¿Cómo no van a predecir nuestra conducta? O sea, Cambridge ponía, ponía presidentes. ¿Cómo no van a, a, a poner un presidente si es que saben qué activa a quién? Saben sus miedos, sus fuentes de placer, saben, saben sus, eh, su nivel de esfuerzo para conseguir el éxito. Todas estas activaciones irracionales y, y reptilianas, reptilianas por el tema del concepto del cerebro reptil, no por nada más. No por la teoría de, de, de los Anunnakis, sino simplemente por biología. Si yo sé todas todos estas, estas, estos datos de una persona, yo puedo perfectamente predecir su conducta. Entonces, al tener todas estas consideraciones, conectaban facilísimo con, con, con la gente. Súper fácil, super fácil. Sabían a qué artista contratar para voltear la opinión de un segmento específico de personas y, y que esos tibios, digamos, Cambiaran su, su opción de voto ya a última hora. Hasta eso pueden llegar a tener. Entonces, por eso la importancia, y por eso te decía al, al inicio, la importancia de tener toda la data del buyer persona. Tener súper definido el buyer. Esa es la clave del éxito de un plan de marketing digital. Si arrancas pensando en lo que tú puedes ofrecer, estás jodido, estás fregado. Porque no vas para ningún lado. No vas realmente para ningún lado. Te vas a morir en ese proceso. Todo el dinero que inviertas se va a perder. Entonces, por favor, no lo hagas. Analiza muy bien ese buyer Persona para que no te equivoques. Y ojo con esto, ¿no? O sea, si el pisco está en, en Facebook y está en Instagram, entonces lo que necesitamos es que tú estés con él en Facebook y estés con él en Instagram. O en este caso, en YouTube. O sea, esto tenemos, tienes que empezar a mirarlo de esta manera. Oye, este man está en YouTube, yo tengo que estar en YouTube porque no estoy. Carajo, tengo que hacerme ya mismo un canal y empezar a hacer eh, ejercicios como este que estoy haciendo yo para aumentar el contenido de valor para mi comunidad y poder tener a mi comunidad tranquila, contenta, formada, educada, orientada, generando valor de manera gratuita, porque es la forma en que logramos mejorar y crecer y desarrollar nuestras comunidades. Entonces, nada, esta es la parte que sigue, que es la de los canales de comunicación. Tienes que alinear los canales para saber en dónde está tu cliente y tú en dónde estás, y si estás acá de una manera responsable. Eso es lo otro. Una de las cosas que me dicen las personas, me dicen clientes, estudiantes, Oscar, es que yo no sé producir contenido para redes sociales. Yo les digo, mira, hay un, un tipo de contenido que es, en ese momento es mortal, es matador, y son los, la, las salidas al aire en vivo. Y eso lo puedes hacer con suma facilidad, o sea, es, es lo que menos esfuerzo necesita. O sea, tú para hacer una imagen chévere, bacana, que tú digas, uy, oye, va a capturar la atención de la gente. Recomendación: eh, paguen un diseñador gráfico que se les haga, un, un community manager. No sé. Pero hay un tipo de contenido que es, que es formidable. Es el contenido en vivo. Los lives. Instagram, TV, YouTube Live, LinkedIn Live, Facebook Live. Todos estos son sistemas en vivo. El de LinkedIn no es para todo el mundo. Tienes que tener cierto tipo de, de, de nivel en el perfil para que te lo den. Pero ahí no es la, Es posible tenerlos si desarrollas una estrategia. Entonces, eh, te queda in, link, eh, Instagram, Facebook y YouTube. Hombre, con esas tres haces maravillas, haces milagros, de verdad. Eh, una combinación de un estudio bien bacano de palabras clave de lo que la gente busca en Google, buscas esas palabras que la gente está buscando en Google. Con eso titulas los videos en vivo y pff, pff, eso es un disparador súper teso de visibilidad en redes sociales. Super, súper teso. Entonces, el ejercicio es piensa en cómo estás en estas redes en, o en estos canales de comunicación. Y si estás realmente trabajando de manera coherente con lo que tu cliente está esperando encontrar. Porque ten la plena seguridad que así sea una barbería, que tú tengas un salón de belleza, que tú digas, no, es que es el salón de belleza de la cuadra. Eso no llegan sino las clientas de la cuadra que me conocen. Resulta que te informo una cosa, las clientas de tu cuadra tienen internet. Las clientas de tu cuadra tienen WhatsApp. Las clientas de tu cuadra están viendo videos en YouTube. Las clientas de tu cuadra tienen Facebook, tienen Instagram, tienen mil cosas. Y si tú no estás ahí, van a llegar muy posiblemente eh, en un día en que puedes ganar mucho más dinero, como es un matrimonio, como es un evento especial, y donde el corte o el peinado cuesta mucho más. Ese ya se van para tu competencia. ¿Por qué? Porque no te vieron. Y tú puedes saber hacer los mejores peinados, los mejores cortes. Pero si no te vieron, no se les ocurre que tú lo haces. Porque como tú no les cuentas permanentemente todo lo que puedes hacer, porque sería saturar a alguien con, con, con un montón de cosas que no necesita. Entonces, aquí aparece otro, otra cosa importante. Los canales de comunicación deben existir para que la gente te visibilice permanentemente, para que tú estés en el radar de las personas. Si tú estás en el radar de la gente, el día que la gente te necesite, te va a buscar. Ese es el ejercicio principal del marketing digital: conectar el mercado, pero de esa manera. El día que alguien te necesite, que sea, oye, es que bonito, alguien en tu lugar que me colabore con unos temas de marketing digital, con unas consultorías. Carajo, claro, allá está el viejo Cris, hermano. Cris, mi viejo, mira, oye, necesito un trabajo allá, ¿qué, qué, qué pasa? Sí? Porque ya sé que está el tipo allá, que, que es parcero, que el tipo entiende, que, que, que sabe el tema, que tiene una muy buena metodología y, y, y ya puedo confiar en él. Pero porque lo, lo he vivido y lo, me he dado cuenta por lo que él publica, por lo que él hace, por lo que le está constantemente mostrando en redes sociales. Bueno, aprovecho. Como estamos en vivo, eh, por favor, preguntas, eh, quejas, comentarios, sugerencias, lo que quieras, tomates, lo que sea, por favor, tíralos al chat, si eres tan amable. Eh, al final vamos a hacer un ejercicio donde puedes levantar la manito y participar sin ningún problema. Otra cosa, Robinson me dice: Listo, señor Oscar. Eh, por favor, díganme Oscar. Me encanta mi nombre, en serio. En su efecto díganme Osabuena, pero no, no me gusta ningún tipo de, de, de cosas antes del nombre. De protocolos raros no no gracias no, no me interesa oscar osa buena eh... recuerden que está el chat activo y recuerden que esto queda grabado entonces la idea de que sus participaciones en vivo queden es para que queden también grabadas y puedan otras personas conocerlos a través del canal entonces por eso les invito a que se queden hasta el final para que puedan participar en vivo y en el chat por favor también colaborar y escribir para que te presentes y aproveches para hacer networking hay muchas personas de un muy buen nivel eh, estratégico comercial empresarial entonces dale ahí está el chat para que dejes, dejen datos de contacto esto es un ejercicio de networking también entonces, esto no es solamente Oscar mostrando lo que sabe sino es Oscar reuniendo un grupo de personas que podemos entrelazarnos y podemos conectarnos de una manera bien chévere y bien bacana bueno eh, fin de los a, a, avisos parroquiales continuamos ese es el ejercicio de los canales de comunicación, saber en dónde está tu cliente para meterte, pero de una manera responsable. Si ya lo estás haciendo, qué bacano, tienes un nivel de madurez bien interesante y si no lo estás haciendo, hermanito, apúrale porque te necesitamos vivo en la web, te necesitamos vivo en Internet. Vamos con, con este último, último formato. Aquí tengo muchos más formatos, pero ya les explico por qué. Pero es el mismo, desde el 9 hasta el 14 es el mismo formato. Sino que aquí está resuelto. Este es un ejemplo. Aquí la invitación es vamos de pesca. ¿Qué significa? Aquí vamos a analizar de qué vamos a hablar, porque hay gente que me dice, bueno, listo, yo saco mi, 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 mi canal de YouTube y de qué hablo. ¿Qué hago? Entonces, muy sencillo. Mira, aquí te traigo un listado de temáticas sobre las que podemos conversar en redes sociales. Entonces, sea cual sea tu producto, sea cual sea tu servicio, sea, sea lo que sea que tú ofrezcas. Tú siempre vas a poder tener dos formas de generar las conversaciones o se enfoques de las conversaciones. Uno, formar y educar, que es este bloque de arriba. Y otro, que es generar confianza. Entonces, claro, cuando tú formas y educas, generas confianza también. Pero ya, va, ya vas a ver por qué te diferencio estos dos cajones. En formar y educar, tú puedes formar sobre los beneficios exclusivos de tu producto. O sea, realmente, ¿por qué debo comprarte a ti en un otro lado? O sea, sin hablar mal de la competencia, obviamente, o sea, sin denigrar de nadie, ni maltratar a nadie. porque tú eres una opción ideal. No hablemos de la mejor opción porque no, no me gusta, de hecho detesto decir, los oh, es que soy la mejor opción para... No, 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 no me gusta hacer ese ejercicio porque na nadie es el mejor hoy en día, yo creo. O sea, siempre hay alguien mejor que nosotros. Siempre hay alguien mejor y hay alguien peor. Entonces, por eso no es una vara de, de, de medición. Yo pienso que lo que tenemos que hacer en ese momento histórico es ser diferentes. Más allá de ser los mejores, los ultra mejores, que eso es sí una competencia eh, del, del discurso de la era industrial, en la era de la gestión del conocimiento, tenemos que ser diferentes, no es más. Ahora, ¿no? ser diferentes no es ser malos, ¿no? <laughs> que quede claro. Pero ya, ya se pierde la lucha por ser el, el mejor, el líder de mercado durante ese momento. No. ¿En cuál es tu valor puntual? Ah, no, es que yo sirvo para contar historias que personas enamoran y venden. No me llamas para contar historias de crónicas para periódico porque soy una bestia escribiendo para eso. Muy bien. Sí, está bien. Entonces, beneficios exclusivos de tu portafolio. Formas de uso. Esto es muy chistoso, pero por ejemplo, eh, los que se acuerdan, o vale un poquito, eh, recuerden cuál fue la intención inicial de, del, del Viagra, por ejemplo. Si no estoy mal, eso fue un tema para tratar problemas de, de, de dolores de cabeza, neurismas, algo así. Después resultó que servía para otras cosas. Después resultó que para las otras cosas que servía era más importante que para lo que fue creado inicialmente. Entonces, ¿qué hicieron? Pivotearon, cambiaron. Tengo dos clientes que, que tienen una historia muy simpática y es que uno vendía estuches de saxofones. Pero ¿qué pasaba? Pues no había muchos saxofonistas en la ciudad o en el mundo, no hay muchos saxofonistas. El estuche venía vertical. ¿Qué hizo lo volteó, lo puso horizontal y ya no eran estuches para saxofones sino que le puso una correa con otro estuche de saxofón, lo volvió al forja para motos ya, venga esto es diferente, o sea, sin cambiar el tipo de producto, sino haciendo unos ajustes ligeros, cambió totalmente de mercado, aumentó las ventas de una manera súper loca el otro hacía eh, moldes para piezas dentales y descubrió que si en lugar de, de, la, de la de la masa pues para hacer las piezas dentales, ponía un patacón pues tenía más clientes. Entonces cambió el modelo de negocio y sacó patacones en, en, en lámina, tostados, deliciosos, y, y cambió el negocio y, 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 y mutó. Entonces, hay, hay otras formas en las que podemos utilizar las cosas que nosotros tenemos. En este caso, las alforzas para moto, cambiamos el sentido, pero puedo utilizar alforzas para eh, motos eh, automáticas, motos grandes, motos chiquitas, motos de superviaje, turismo, motos. ¿Cómo las uso? ¿Cómo las uso? ¿Qué puedo meter? Eh, enséñame. ¿Voy de viaje? ¿Qué puedo llevar en, esa, en esas alforjas, en, en esa moto para tener un viaje espectacular? Entonces, eso da para hacer miles, miles de cosas. Publicaciones en redes sociales, textos para blog, por ejemplo, eh, las 50 recetas con patacón, ¿sí? Esas son formas de uso. Que si lo cocinas, que si le echas esto, que si... Todas son formas de uso. Cuidados. ¿Qué hacer para que no se te dañe el producto? Te garantizo que los cuida, Que todas estas cosas, normalmente cuando tienes una venta presencial, esto lo verbalizas. Pero cuando te sientas a nivel digital y dices, ¿de qué hablo hoy? Entras en un conflicto existencial, la cosa más tenaz, la cosa más tesa, porque no se te ocurre. Entonces, aquí están meticulosamente puestos y dispuestos acá para que se te ocurran muy fácil y lo tengas a la mano. Técnicas de uso. Ah, es que está la técnica europea, está la técnica estadounidense, está la técnica 1, la técnica 2, qué sé yo. Moda y tendencias. ¿Cómo combino la moda y tendencias con el portafolio que yo estoy ofreciendo? Y aparte de sus curiosidades y anécdotas, hay cosas curiosas en la vida de la empresa, en la vida de la marca, que a ratos es bueno contarlo. Yo hablo mucho de mi, de mi proceso de transformación personal, cuando empecé con el rollo de bajar de peso, de la operación, de, de la terapia, de todo esto. Y, y es algo que, como no es que a alguien más le pasó, sino es de mi vida. Es algo que impacta y gusta, y, y sirve escucharlo porque no es decirte, no, es que yo leí en un libro que, que, que si alguien bajaba de peso, eh, pueda cambiar la forma de hacer las cosas. No, es que a mí me pasó, yo bajé peso, ¿por qué? Porque quería que mi hijo tuviera papá o más tiempo. Ya, entonces, son motivaciones que, que, que me gusta compartir. No son mentira y al compartirlas mejora el ambiente y la relación con la marca. Entonces, ¿Por qué no contarlas? Tú aquí vas poniendo una serie de, de ítems, aquí estos ya, ya vienen con esta hoja, ya están ahí por defecto. Entonces, la idea es que en este proceso de ejemplo que estamos haciendo, tú digas, oye, voy a, voy a hablar de beneficios exclusivos, de cuidados, de moda y tendencias, voy a contar un poco de historia de la empresa, no voy a mostrar premios y certificados porque pronto no tengo o se demoran en llegar, eh, voy a mostrar un estudio científico que encontré que está relacionado con lo que hago eh, y ya, hasta ahí. En el primer mes o en los primeros tres meses de, de ejercicio de marketing digital, voy a hablar de estas cosas. Excelente. Listo. ¿Cómo lo vas a mostrar? Entonces, al frente hay formatos de contenido digital. Entonces, yo puedo decir publicación en redes sociales, está bien. Las historias en redes o los stories en redes sociales, que tú los has visto, de hecho, en este momento están publicados dos stories en mi WhatsApp, que son el, el, el post de, de esta sesión de hoy y el enlace al grupo para que la gente participe Entonces, se han vinculado muchísimas personas de hecho muchas gracias por su apoyo en difusión pasamos de 130 personas o 120 esta mañana a tener casi las 200 ahorita antes de empezar la sesión muchas gracias ya les confirmo en este momento cuántas personas 185 personas por cacho no fueron las 200 o sea crecimos más o menos 70 personas en el grupo de inaex en esta noche muchas gracias a todos ustedes Voy a hacerlo en publicación para redes sociales, en cursos en video. Por ejemplo, para los cuidados, hay una flecha y la relaciona con cursos en video. Para la, la, el tema de modas y tendencias, lo conecto con artículos para blog. Les voy a hablar, en el blog voy a hablar de moda y tendencias. Voy a crear un curso en video con todos los cuidados. Es más, muy posiblemente el curso en video lo voy a vender. Voy a hacer publicaciones en redes de los beneficios y eso va a ser el día a día. Pa, pa, pa. Entonces voto, ojo, no, no, no vayas a publicar 50 beneficios en un post, que a veces ocurre. Entonces tengo un post para una clase de turismo de, de Facebook que habla de un, un plan para un crucero y tiene como 35 características del plan del crucero en un post de Facebook. Dime, ¿quién lee esa vaina? O sea, no. Una publicación, una cosa, no dos, una sola cosa por publicación, para que la gente pueda procesar. El cerebro no puede procesar dos vainas a la vez. Eso ya está científicamente medio. No se puede, no se puede. El cerebro no procesa dos cosas a la vez. Entonces, como no procesa dos cosas a la vez, una cosita más para pa redes sociales. O, o si es un blog, una cosita en el artículo del blog. Es un solo tema. A la F, a la fija con ese tema, no más. Voy a hacer, como historia de la empresa, voy a mandar a publicar unos... Eh, tres Free Press, que son publicaciones, como si fueran artículos para el blog, pero para el blog de un, de un periódico, de una revista, de una emisora. Hablábamos ahorita del por qué mencionaba el tema de, de, de qué medios de prensa sigue la persona. Y por último, el estudio científico. Ah, esa vaina es un documento en PDF que voy a publicar, porque es que ese estudio científico me garantiza que eh, va a refrendar la confianza en mi producto, en mi servicio, delante de, del señor Jesús Guzmán, que es mi prospecto de cliente. Entonces, después, ¿qué hago? Digamos que yo ya tengo todo mi, mi, mi ejercicio de formatos de contenido definidos y tengo mi contenido. ¿Qué hago después? Busco el tema de posicionamiento de la marca. Entonces busco posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, es decir, sin pagarle a Google. Busco el posicionamiento pagándole a Google. Busco el posicionamiento en redes sociales sin pagarle a las redes sociales. Y busco el posicionamiento pagando la pauta de las redes sociales. Entonces aquí checo en donde yo quiero de, eh, enfocar y perfilar mis esfuerzos de marketing en las actividades de marketing que quiero hacer y ya después es que tú le asignes un presupuesto a ese tema, entonces hasta aquí me gustaría escuchar eh, opiniones de cómo vamos, de si hay preguntas, voy al chat ya hay algunas preguntas en el chat, algunas participaciones de Javi para todos, hola mi nombre es Javier Ramírez y estoy generando un negocio de, market, de multilevel marketing y mi invitación es a que formen parte de mi equipo para crecer financieramente, aquí está mi enlace Listo, Javi, muchas gracias. Ángela Quiñones, hola. Óscar, hola, soy Ángela Quiñones, tengo una línea de vestidos de baño personalizados y vestidos mamá e hija. Es decir, debemos poner contenido todos los días en redes sociales. Ángela, sí, todos los días, todos los días, por una razón. Mira, hay gente que dice, ay, pero es que publicar seis veces es mucho. Depende, depende. Pongo el caso de, de, del mismo Ecos del Conveima. Ecos publica desde las 5 de la mañana cada media hora. Claro, son noticias y eso es todo el día que se mueve más los extras y más todo. Pero hay una cosa muy importante, es a qué distancia estás, ojo con esto, a qué, y no solamente tú, a qué distancia estamos todos de nuestro público objetivo en las redes sociales. Aquí cojo mi celular. Mira. Tengo mi celu que eh, lo tengo en basecita porque estoy monitoreando el chat desde acá. Este es mi celu. Normalmente tomo mi, mi dedo para bajar la información. ¿A qué distancia estamos del usuario? A esta distancia, a un dedo de distancia. ¿Cuánto me demoro yo en deslizar el dedo? Ni, ni un segundo. La gente desliza y el contenido pasa. ¿Y qué ocurrió? Publicaste una cosa, la gente lo pasó y ya te perdiste. Se perdió el contenido. Ya se perdió el impacto del contenido. Y aquí es donde aplica una cosa y es que la primera hora de vida del contenido es, es vital en redes sociales. Lo mide Facebook, lo mide LinkedIn, lo mide Instagram, todos lo están midiendo, porque esa es la mejor forma de determinar si el contenido puede o no ser viral, ¿vale? Es la primera hora, entre más likes, shares, o sea, compartidas, comentarios, eh, me gustas tenga, excelente, porque los robots o los algoritmos, el software de la red social, eh, lleva, Facebook lleva más o menos al 1% de los seguidores. El contenido que tú publicas. O sea, eso no es que tú publiques y le va a llegar a todo el mundo. No. Si tienes 100 seguidores y tú publicas, le llega a un seguidor. ¿Vale? Y si ese seguidor no hizo nada, ah, quedaste anulada, no pasó nada, spam. Pues, LinkedIn tiene un sistema de, de calificación del contenido en que determina si el contenido es basura. Y así lo califican, como gar, eh, o sea, puro garbage. <laughs> Porque es, es contenido que no sirve realmente para nada. O sea, si nadie genera un like, una recomendación, un aplauso, un bombillito en LinkedIn, las reacciones son diferentes. Eh, contenido muerto. Entonces, LinkedIn te mide la capacidad de engagement o de interacción que puedes generar con las personas que pertenecen a tu círculo de contactos. Y lo mismo hacen todas las redes sociales. Y lo miden en la primera hora. Por eso es tan importante, si, si yo voy a pautar y quiero que el algoritmo de, de, de la red social se abra o me lleve la información a más gente, meterle pauta. O sea, tú puedes tener todo lo orgánico que quieras, pero métele pauta para que aumente la visibilidad del post, de, de la publicación que tienes ahí, ¿vale? Si... Bueno, oiga, otra cosa, si digo alguna, algún palabrón del marketing, que eso es supremamente normal, me perdonan, trato de no hacerlo, trato de hablar en español todo el tiempo, o si digo la palabra, la traduzco inmediatamente. Pero si por alguna cosa se me olvida, Zoom tiene una cosa bacanísima, es que me pueden mandar el mensaje a mí solito. Oye, Oscar, no, no entiendo, no entiendo esta palabra, por favor, acláramela, no sé qué es esto. Dale, de una. Si lo quieres hacer en público, no hay lío, mejor. Todo claro, Oscar, dice Henry. Gracias, Henry. De J. Rosas. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo determinas el presupuesto de cada formato? Eh, J. Rosas, voy acá en este momento. ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. Eh, voy acá en este momento en este canvas, en este lienzo de, de estrategia. Para no saturar tanto a las personas, se me vienen eh, y eso va a ser parte de otro webinar más adelante dos cosas. Es cómo crear el presupuesto y ojo porque es muy importante es cómo validar que lo que invertí logró los resultados que yo quería. Es cómo hacer seguimiento a los indicadores clave de rendimiento, ¿vale? Que eso lo estoy creando, pero lo estoy creando de tal manera que quede súper fácil de consumir, súper fácil de analizar, porque los análisis de indicadores es una ladrillo a la cabeza. Eh, para alguien que no ha tenido acercamiento a temas de, de desarrollo estratégico, eso es tirarle un ladrillo a la cabeza, sobre todo porque aparecen los palabrones del marketing. Y eso es, es, eso. es otro idioma. Henry nos dice, la mayoría, ah, bueno, Ángela, ok, Óscar, Nelson nos dice, si la información es relevante, puedes publicar cada dos horas, total. Tú puedes publicar tantas veces como la gente quiera consumir. Yo tenía un cliente en el que teníamos que publicar, era una marca de bicicletas. Teníamos que publicar a la 1 y 30 la salida. Si publicábamos a la 1 y 40, no iba nadie a la salida esa noche. Eh, eh, así de teso es el, el ejercicio de publicaciones. A la 1 y 30 se juntaban hasta 380 personas para salir a montar. Pero si la publicación era a las 2, salían 30. Y eso ya porque sabían que había salida y no importaba para dónde. Entonces, es, es muy teso ese, ese ejercicio. Henry, la mayoría de las empresas que manejan contenido digital. Están viendo cada día segundo la publicidad para traer mucha audiencia, porque no todos están conectados las 24 horas. Puedes pautar cuantas veces quieras. Total, pero fíjate, Henry, que tú estás hablando de la pauta. Pues, y yo lo decía ahorita: hay que publicar, hay que hacer las publicaciones normales en redes sociales. Publica tantas veces como tu gente quiera, como tu comunidad quiera. Pero después refuerza con pauta, que es lo que nos dice Henry. Porque si tú posteas en orgánico, o sea, publicas y ya, y te sal y te vas, te crea fama, échate a dormir. Se va a morir el post. Los, la primera hora es definitiva y la, la segunda medición que se hace en los algoritmos de las redes sociales es el primer día, las primeras 24 horas. Si hay efectividad en ese ejercicio, uff, o sea, el algoritmo se expande y lleva tu publicidad a más personas, a más personas, a más personas, hasta que llega un punto en el que la curva de vida del posteo, de la publicación, es, es sencilla. O sea, primera hora sube, dependiendo de cómo suba, lo explota más en, el, en las primeras 24 horas. Y después de esas 24 horas empieza a bajar. Hasta que ya pierde la, la, el chiste, el, el post o la publicación. En, en una de las redes sociales donde yo veo que los posteos reviven con frecuencia y con facilidades en LinkedIn. Por eso yo recomiendo tanto esa red. Recomiendo muchísimo que aprendan LinkedIn, por favor. Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué diferencia entre publicación y pauta? Muchas gracias, Ángela. Ay, discúlpame. No, no, no te preocupes, me la haces en privado y yo la, la, la digo en voz alta. Eh, bueno no pero estaba acá en la pregunta fíjate la publicación normal es la publicación eh, que tú encuentras en, en los sistemitas de, de redes sociales cuando te dice oye qué estás haciendo qué nos cuentas esa es la publicación normal o publicación ordinaria eh, la pauta es cuando tú coges esa publicación y le activas el botoncito de promocionar vale porque ya la llevas más lejos y pagas para que la red social te la, te la difunda te la mueva ese es el, el, el ejercicio vale entonces qué vamos a hacer acá vamos a hacer Cinco ejercicios rápidamente de planes de marketing digital. Así de sencillo. Entonces, pues partiendo de que ustedes van a hacer sus ejercicios de marketing con sus buyer persona, entonces pues pilas con eso. Yo puedo llegar a decir, eh, utilizando las herramientas de, de PowerPoint, no es que yo voy a publicar beneficios exclusivos de la marca, los voy a publicar en, en redes sociales. Pero fuera de eso también, en, en las stories de, de las redes sociales, voy a meterle unas cositas, unos tipsitos de beneficios. Aquí ya tengo una referencia para que mi diseñador gráfico sepa en qué trabajar, sepa qué tipo de contenido producir. Fuera de eso, yo voy a hacer, eh, de formas de uso, voy a hacer unos videos cortos y de cuidados voy a hacer unos videos en vivo. Porque en cuidados voy a invitar a unos personajes que son durísimos en el tema. Por ejemplo, vendes, no sé, eh, eres proveedor de restaurantes. Maestro, invítate un chef del carajo, un tipo buenísimo, que se encarga de hacer un evento en vivo y hacer las recomendaciones del caso de tu producto, por ejemplo, ¿sí? Que tienes una técnica super hyper, mega desarrollada, listo, compadre. hazte un webinar o una masterclass, que es esto que estamos haciendo acá en este momento, para contar tu técnica, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Oye, tengo una metodología, pues, hermano, la comparto sin ningún problema para que tú la puedas utilizar gratis, frío y sin gas, sin gastar un peso. Moda y tendencias. No, 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 no. Ese no es mi tema. No voy a, a trabajar moda y tendencias. Entonces, este digo, no. No lo voy a trabajar. Muelle, moda y tendencias. Curiosidades y anécdotas. No, no me interesa la vida privada. Contarla por todos estos lados. Entonces, digo simplemente, a esto no le pego. Historia de la empresa. Sí, porque la historia de la empresa tiene unas cosas súper chéveres que quiero contar. Aunque esto es un poquito de marketing de ego a veces pero puede funcionar desde que la historia sea realmente interesante para los demás, no, no, no para mí. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Premios y certificados, publica los que quieras, porque esto ayuda muchísimo a aumentar la confianza. No es lo mismo que yo sea Oscar Valbuena que sea Oscar Valbuena, pero avalado por eh, o certificado en, sí, no es lo mismo. Estudios científicos, más todavía. Testi pero testimonios, más que los estudios científicos, incluso los testimonios. Sus testimonios son una locura cuando tú los publicas. Yo tengo en mi canal de YouTube un listado que incluso si tú quieres aparecer en ese listado, en ese playlist de videotestimonios, si tú sientes que esto te genera valor y me quieres regalar un, un video diciéndome, oye, Oscar, monté lo que tú estás manejando y me fue muy bien, qué bacano, mira que me sirvió, encontré valor, dale y con mucho gusto te publico en mi lista de videotestimonios para, para aumentar también mi curva de confianza con mis clientes y, y mis seguidores, pero también para que tú cuentes tu historia y de paso también te conozcan. Entonces yo puedo decir, no voy a publicar estudios científicos, sí voy a publicar testimonios y voy a publicar, solo tengo un caso de éxito, pero lo voy a publicar. Listo. Y fíjense las relaciones que empezamos a hacer acá. Y aquí ya tenemos un plan de marketing ya casi armado, ya por lo menos conforma. Aquí ya sabemos qué tipo de personajes necesitamos para armar ese equipo de trabajo. Ya sé que necesito por lo menos un. un... Ah, bueno, no he dicho cómo van a publicar estos, ¿no? Historia de la empresa, la voy a publicar en artículos del blog. Los premios y certificados los voy a sacar en Free Press. Los testimonios los voy a sacar como audios, por ejemplo, puedo crear un podcast. El podcast es la herramienta más bacana que hay en marketing digital porque te permite. Eh, mientras que lo vas escuchando hacer otra cosa por ejemplo y los casos de éxito los voy a sacar eh, como documentos PDF para anexar en el correo electrónico a la firma del correo voy a agregar tres, un caso de éxito ya listo aquí en otro ejercicio entonces es oh podría jurar que puse casillitas de verificación acá no, bueno el lío yo voy, voy a hacer publicaciones en redes. ¿Cuántas publicaciones en redes voy a hacer? Ah, listo, voy a hacer 60 este mes. Excelente, Haz 60 publicaciones en redes. Los stories, ¿cómo los vas a manejar? Ah, listo, yo voy a, a cuadrar eh, 10 stories para este mes. Perfecto. Yo voy a trabajar videos cortos. ¿Cuántos videos cortos vas a hacer? Ah, bien, yo voy a trabajar mmm, cuatro videos cortos, uno por semana. Yo voy a trabajar... Videos en vivo, voy a hacer uno durante todo el mes. Hacer un video en vivo, por ejemplo, como este, es desgastante. O sea, uno tiene que preparar muy bien el contenido, muy bien el material, para no, pues, para no ir a decir bobadas acá delante de todo el mundo, porque si no, me crucifican. Webinar o masterclass, ya es un poquito más de, más de nivel que el video en vivo. El video en vivo me permite ser un poco más laxo. El webinar no me permite ser tan laxo, porque es un proceso de formación, más que todo. Entonces, voy a hacer solamente un webinar. Porque es, es, es de concentración. No voy a hacer cursos en video, no voy a publicar imágenes, voy a publicar artículos para blog. Entonces voy a contratar un personaje que me va a redactar. Voy a sacar un artículo para blog semanal, voy a sacar cuatro. En Free Press voy a sacar una nota de prensa mencionando que me dieron el certificado del Invima, no sé qué sé yo. En podcast, como son testimonios, tengo cinco testimonios, los grabo en. en en MP3, a través del celular, algún un tema súper chévere, sencillo, y yo sé que saco cinco este mes. Hago alguna promo, algún descuento, y le digo, por ejemplo, no, mira, eh, te voy a dar adicional este tipo de beneficio, pero me colaboras con este testimonio y funciona. Y por último, el documento, voy a generar solamente un documento, pero ya lo puedo tener. Y después, ya para finalizar, yo digo, listo, ¿qué voy a hacer? Pues a este primero, solamente posicionamiento orgánico en redes. Las historias, lo mismo, posicionamiento orgánico. De repente, puedo pagar pauta. Ahora, en pauta, yo aquí puedo integrar el hecho de que le pague un influenciador. Alguien que tiene muchos seguidores, oye, ponme esto en tus, en tus stories para jalar gente. Excelente. Videos cortos, los voy a mandar posicionamiento orgánico en YouTube. Por ejemplo, bueno, pasémoslo a redes sociales. Videos en vivo, voy a hacer un Facebook Live. El webinar lo voy a hacer por Zoom. pero voy a pagarle pauta al webinar. El artículo para blog lo voy a hacer con palabras clave para que se posicione orgánicamente y voy a pagar un par de artículos, un par de semanitas para aumentar el tráfico. Free press lo voy a mandar para un portal de medios, ya con eso ya tengo para como pago de prensa. Los audios lo voy a mandar en mi sitio web y los documentos, los casos de éxito también los voy a publicar en mi sitio web. Entonces, miren, aquí ya tengo un plan de marketing hecho, totalmente fácil y en una hoja. Bueno, en cinco en total. Y aquí tenemos otras opciones para que puedas armar otros potenciales casos de marketing digital. Nos faltan tres minutos para el cierre, me gusta ser muy puntual. Hasta acá prácticamente está todo el tema de hoy. Vuelvo al chat. Nos dice, Imo, Imo, tu nombre, y ¿cómo es tu nombre? Oscar, en las publicaciones es importante al iniciar precios o crear comunidad, es importante al iniciar... Al iniciar precios. No te entiendo la pregunta, Imo. ¿Me la puedes aclarar un poquito más, por favor? En las publicaciones es importante al iniciar precios o crear comunidad. A ver, básicamente, si normalmente la gente me dice yo quiero aumentar las ventas, lo primero que le digo es eh, bueno, ¿tienes comunidad? ¿Cuántos son tus seguidores? ¿Sí? no, 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 Facebook ni en Instagram ni en ningún lado. no, tengo redes sociales. no, aquí, lo primero que le digo a la persona es, devuélvete para acá. que es la mejor forma de validar eh, en dónde estás y pues empieza a actuar responsablemente. sí Y esa es toda la lógica realmente que hay en, el, en, el, en la gestión del plan de marketing digital. Ese es todo le, el ejercicio que hay que hacer en el plan de marketing digital. Entonces, bueno, muchas gracias Henry, te veo. Diana Paola, que, gracias a ti por participar en este proceso. Recuerden que faltan 21, o sea, hoy es la primera noche digital de 22 en total. Vienen eh, personas nacionales y extranjeras a participar de estos espacios de formación gratuitos. Y detrás de eso también vienen muchas cosas interesantes como, por ejemplo, lograr promociones, descuentos con empresas también de talla internacional en la creación de embudos de venta. O sea, la idea es que nos activemos bien y que este año todos, 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 realmente, todos hagamos platica. ¡Uf! Van a ver que así, así va a ser. Seguimos, 29 participantes. A tres minutos de acabar esto, dos minutos. ¿Quién quiere participar? En vivo. 28, y descontando. Hay una opción en, en el panel que levantar la mano para poder participar. ¿Qué se llevan de hoy? Iris Pichardo dice: Gracias por todo, donde puedo dar la presentación? Iris, en el grupo que estamos moviendo. En WhatsApp, ya te doy la dirección del grupo. Dios mío, se me perdió. Se me perdió la dirección del grupo. Estoy en el chat, pero no lo encuentro. Hay mucha gente que ha entrado. Ya te comparto el enlace. Acá está. Si se cierra solo, muchas gracias por haber participado, por haber estado aquí en este espacio de las noches digitales. Me encuentran como arroz o Buena en las redes sociales y nada, con mucho gusto estoy aquí para servirles y aportarles valor en el momento en que ustedes a bien lo consideren, ¿vale? Estoy aquí para generarles total valor. Gracias, Xiomara, por eh, compartir el enlace del chat y lo tenía a la mano. Nos dice que dos horas eh, completamos dos horas al aire. Bien, no nos cerró. Excelente, o sea, podemos darnos otros cinco minuticos si no hay ningún problema. De Cristian Vergara, Super Oscar, muy claro, llena el contenido de contenido la charla, muy bien estructurado. Genio, no, 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 ni tanto, Dieras. Hablar de lo mismo durante dos años, mira. yo creo que tiene que tener algún resultado, ¿sí o no? Es simplemente repetir el tema y, y enfocarse, no es más. son mucho gusto, Henry. ¿Quién quiere salir al aire? <coughs> de hacer su aporte, ¿qué se llevan para hoy? ¿Qué se llevan de hoy? Silencio sepulcral en, este, en esta sala virtual. Ángela, en YouTube salgo de una manera totalmente diferente, ya te digo, porque ni yo me acuerdo, es que no, no, no he podido, tengo una dicotomía en YouTube, es que tengo, tengo tres canales. Uno es viejito, que se llama Osabuena, ese hace los años no publico nada, es más, casi no, ni tengo contenido en ese canal, paradójicamente. Tengo otro que es de, de está con la marca de la empresa, que es Empresas Virtuales, ahí sí tenemos mil y pico de seguidores, mil trescientos seguidores en YouTube. Y tengo el, de, el del Oscar Valbuena, los Osabuena de ahora, el personaje de dos años para acá, que tengo setenta y tantos seguidores, entonces... No sé si cerrar el de setenta y pico de seguidores y reactivar el de empresas virtuales. Estoy en ese, en ese proceso. Estoy en ese, en ese ejercicio. Pero ya te comparto el canal. Ya les comparto mi canal de YouTube. Sí, Ángela, el que tiene más seguidores, lo que pasa es que no sé. Uh -huh. hasta qué punto ese tipo de seguidores me sirvan para mi proceso o sea sean mi buyer persona ¿sí? pero pues digamos que no están tan distantes porque son de empresas virtuales entonces pues no está no está tan lejos no está tan loco el tema César gracias hay que seguir aprendiendo totalmente mi hermano nos morimos y no acabamos de aprender Fernando Espina Oscar buen comienzo excelente mi hermano hay que darle duro hay que darle duro al, al, al plan de marketing Aprovechemos que estamos en Ibagué para sacar un, un espacio y tomarnos un tinto. Eh, de Javi, ¿vale? Tu info está muy buena, pero creo que hace falta algo que nos envíe a la acción, empezar a saber cómo se elaboran las cosas, porque eso es lo que muchos le tenemos miedo. Listo, pues lo primero, eh, Javi, es eh, arma, arma el plan de marketing, ármalo, ármalo. Y sigue conectado, porque en todo este tiempo lo que vamos a hacer es precisamente cómo, cómo pasar a la acción, ¿vale? Con mucho gusto, señora Esperanza, con todo cariño. Si ya tienes un plan de marketing, con mucho gusto podemos hacer una cosa. Esta es mi agenda, por favor, eh, sacas ahí un espacio y conversamos para saber cómo lo puedes llevar a la práctica. No te preocupes. Hablamos, ah, perdón, la envía otra persona. Discúlpenme. Esta es mi agenda. Si quieren que conversemos, pueden sacar aquí un espacio y charlamos. Puede ser a través de Zoom, puede ser si estás en Ibagué o si yo voy a Bogotá, nos podemos tomar un café presencial y desvirtualizarnos un ratico. ¿Vale? Así que nada, eh, llevamos dos horas, tres minutos. Claro, media hora fue de, de, de ayudar a las personas a, a entrar. Una hora y media de grabación con tres minutos adicionales ya para cuatro. Muchas gracias a todos ustedes. No les quito más tiempo por ahora. Eh, quedamos pendientes quienes quieran participar ya en sesiones privadas y todo eso con mucho gusto a través del chat por interno, ya sea por WhatsApp o por el calendario. Me dicen, sacan su espacio y nos comunicamos. Un abrazo virtual para todos. Nos veremos en la próxima sesión, próximo martes. Eh, no recuerdo la fecha exacta, pero dentro de ocho días. Nos vemos con el nuevo tema que vamos a tener en, en todo este proceso de noches digitales. Muchas gracias a todos ustedes y chao chao. Nos vemos hasta dentro de ocho días.